La receta que vamos a hacer hoy es una rica tortilla de chanquete y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes: 4 huevos, 250 gramos de chanquete, un diente de ajo troceado, una hoja de perejil cortadas con la tijera, aceite de 0,4 y sal. Estos son los ingredientes que voy a utilizar para hacer esta rica tortilla de chanquete. Quiero deciros que el chanquete lo he lavado debajo del grifo en un colador grande, porque si se lava en una escurridera nos quedamos sin ninguno, se nos cuela por el fregadero, porque esto es un marisco demasiado fino. Entonces lo he lavado dentro de un colador, lo he escurrido y está ya preparado para utilizar. Esto es rapidísimo de hacer esta rica tortilla. Empiezo por batir los huevos. Aquí son los huevos, no separo yema y clara. Los bato juntos, yema y clara juntas. Con estas cantidades pues habrá una tortilla para un par de personas. Esto se puede hacer luego trozos, tomas como aperitivo, como un segundo, como una cena, como se desee. Ya tengo puestos los 4 huevos. Le pongo su sal y ya se bate hasta que quede líquido. He puesto una sartén al fuego como de entre 2 o 3 cucharadas del aceite y empiezo el primer paso por poner los ajos para que deje el sabor en el aceite. Y aquí tengo los huevos que ya están líquidos. Aquí mismo pondré el perejil. Ya están preparados para luego utilizarlo. Esto es rapidísimo. El ajo ya está frito, como está muy menudico. Pongo el chanquete. Igual, para que le deje bien el sabor al aceite. Se puede poner junto con los huevos, pero mejor ponerlo antes y freírlo, porque tiene la tortilla un sabor diferente. Ya está oliendo de maravilla con el ajo y el pescado, ya huele de maravilla. También le podéis poner a los huevos si deseáis, para que salga más cuajada, más dura la tortilla, un poco de nata también. Pues ya a continuación le pongo el huevo, porque esto no hay que freírlo mucho. El huevo con el perejil. Ya lo muevo para que se introduzca el huevo por todo el pescado. Así. A un fuego bajo para que cuaje y no se nos queme, que no esté cruda por dentro, puesto que no le quiero dar muchas vueltas, solamente vueltas y vueltas. Mirad qué maravilla, os podéis imaginar cómo está esto. Así, lo dejo un poco que cuaje y después ya le daré la vuelta. Ya le doy la vuelta. Mirad qué maravilla. Ya se deja a que esté cuajada, que no esté cruda por dentro. Pues ya está la tortilla hecha. Mirad qué rápida y qué rica. Apago el fuego y enseguida ya emplato en un plato y la presento. Pues ya está la tortilla hecha. Mirad qué rica. En 10 minutos todo lo más ha estado lista la tortilla ya finalizada. Esto se puede acompañar con una ensalada y de lo que se desee, unas patatas, en fin, como cada uno a su gusto. Probadla, espero que os guste y queda finalizada esta rica tortilla de chanquete. Hay que aprovechar cuando estamos en temporada de, puesto que no hay todo el año. Hasta la próxima receta. Suscríbete y no olvides
pinchad en la campana para recibir las notificaciones.